Hola, saludos amigos, me llamo Elías y este es un nuevo gameplay de Minecraft. Muchas gracias a los que están aquí, muchas gracias por siempre decir presente. Y estoy volviendo a poner mi contraseña porque como estuve mucho tiempo fuera sin usar el Minecraft, pues me dieron kick por no estar presente en el servidor. Pero tengo que... déjame ponerme por aquí el audio del Minecraft también. Pero bueno, pues pam. Para que ustedes escuchen pues lo que estamos haciendo. Aquí está. Perfecto. Y volvemos a entrar. Me dicen que casi todos los servidores o los cuartos, salas de Skyward están llenos. Y si da muchos problemas, pues fácil, nos cambiamos a otro servidor. Pero vamos a tratar de quedarnos aquí un momento. Me gustaría verlos en la portada. En la portada no. Dame acomodarme por aquí un poquito. Ok. Bueno, ahora vamos a cambiar la pantalla. Verificamos que el audio esté corriendo bien. Yes. No. Wow, por poco tenemos un fail ahí de directo. Tenemos audio. No teníamos audio. Ahora. Hola, saludos amigos, me llamo Elías y este es un nuevo gameplay de Minecraft. Estamos en un nuevo directo, de verdad que sí, el número 28. Y ya tenemos más de 750 suscriptores, así que en el directo anterior, miren cómo son las cosas, en el directo anterior llegamos a los 700 y en lo que va en días que no hemos hecho directo, hemos pasado ese número, tenemos 752 suscriptores, algo así. Vamos a ver cómo funciona hoy porque nuestro queridísimo Craft Realms parece que está teniendo problemas económicos y quizás esperaría que no corriera la suerte de otros servidores que terminan cerrados por falta de ayuda. Créanme que mantener un servidor de ese grande son cientos de dólares mensuales de... Y yo tengo el pelo hoy a lo loco. Oye, esta es mi camisita verde. Ey, que no se vea el micrófono. Y déjame acercarme un poco más porque siento que no tengo la carota puesta aquí. Aquí está. Bueno chicos, bueno verlos. Déjame bajarme esto, que no voy a quitarlo. Vamos a bajarnos esto aquí. Y quiero que me digan si me escuchan, si me ven, si todo se escucha bien. Hola Narisi Marcos, hola Michuls, hola Vipenri, Joshua Chor, Iván. Y le doy la bienvenida a este nuevo directo hoy... ¿Qué día es hoy? 3 de diciembre, ya son navidades. 3 de diciembre del 2014. Déjame bajarme un poquito la musiquita aquí, que siento que me voy a quedar sordo de la musiquita. Le bajamos un poquito la música. Y me dice Joshua que todos los servers están llenos. Que todos están llenos. Vamos a verificar eso. Un saludito bien especial por aquí. Todos son especiales. De hecho, pero hay gente nueva por aquí, que yo sé que es de Puerto Rico también. A Nili Chan, que también tiene un canal de YouTube, que les recomiendo que lo pueden pasar a ver, ¿verdad? Es divertido. Y no es de juego, es más como vlog y eso, pero es divertido. Vamos, ok. Déjame bajarme aquí los comentarios para ver lo más reciente que tienen que decirme. Muchísimas gracias por decirme que se escucha bien. Short Game, el IP que me diste de One Piece... No me funcionó, me decía que no era usable. Vamos a verificar aquí un momentito lo que es este. ¿Qué? ¿Tú sabes que Pamela está en la cuna? Sí. ¿Sabes que está a punto para estar ahí? Ok, gente, vamos a continuar acá. Insisten en interrumpirme, pero continuamos. Continuamos. Vamos a verificar si en este servidor... Dios mío, que ahorita encontré los Skywars y ahora no. Mira, vamos a... Aquí, one in the... Aquí, mira, uno, este. One in the chambers. Vamos a probar este. Vengan acá. Los voy a esperar aquí, porque esto es un tipo de partida de juego. Que quisiera jugar. Esto es por lobbies. Déjame ver si esto es por lobbies.
¿Esto es por lobbies? No, esto es por lobby. Si me paro aquí, se supone que todo el mundo que llega me vea, ¿verdad? Hola, Yahoo Guy. Hola. Hola, Marcos. Felicidades, feliz cumpleaños, Marcos. Yo también cumplo en diciembre. Te puedo decir, no les voy a decir el día exacto que cumplo. Pero también cumplo en diciembre y los voy a estar esperando aquí, en el lobby de uno, en la recámara. Aquí, en uno en la recámara. En la recámara. Que aquí no se puede escribir. Hola, Ima Ninja YouTube. Esto es lo malo de ir a servidores a los cuales no estamos acostumbrados porque... One in the chamber. No sé si se escribe así, no sé si estoy escribiéndolo mal. Pero vamos a tratar de jugar acá. Bueno, lo que vienen los chicos. Mira, 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 Colifero. A ver, me meto ya. Colifero, Colifero. Míralo aquí, vamos adentro. Funciona. Funciona, funciona, funciona. Hola, I'm a ninja. One in the chamber. One in the chamber. Esto es un tipo de juego, un estilo de juego. Hola, Yahoo Guy. Hola, Goku. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a pasarnos por aquí porque... mira, esa es la misma IP que me diste ahorita y no funciona. Ok, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Y vamos a vamos acá. A la 4. A la 4, a la 4, a la 4. A la 4, a la 4, a la 4. Vamos allá arriba a la 4. Vamos a ver si lo coge, por favor. Ahí está. Ahora Natsu Dark. Natsu Dark también lleva. Ok, la partida está comenzando ahora. ¿No? La partida está comenzando ahora. Vamos a esperar aquí. Este es como el tipo de lobby en lo que empieza la partida. Pam, pam. No sé cuántos tenemos que estar. No sé cuántos tenemos que estar en la. Ahora, Empezamos. Tengo el arco. Bien. Esto es un juego sencillo, casi todos ustedes lo conocen. Es que tenemos solamente un arco. ¿En serio? No, no, no. Solamente tenemos una flecha. Y si la gastamos, tenemos que ir cara a cara con la. ¡Wow! ¡Qué cosa épica! Tenemos que ir cara a cara con la espada. Si fallamos el arco. Dale, que me lo voy a tirar ahí, 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 ahí. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. ¡Oh! Y si matamos a alguien, recuperamos la flecha. Por eso se llama. ¡Oh! Por eso se llama uno en la recámara. ¡Oh! Que por poco lo mato. Bueno, que esto es. Esto es. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Me mareé. Esto es guerra. Esto es mate a quien mate. Tienes que venir a uno en la recámara. ¡Oh! Tienes que. Pero ¿por qué siempre aparezco mirando al piso? Me marea eso. Ay, 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 ay. A cualquiera le doy. ¡Oh! No le di a ninguno. Y. Mira, por lo menos las caídas no me quitan. Pa, 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 pa. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué team? Cosas así. ¿Yo maté a alguien? No, no maté a nadie. A ver, vamos, 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 vamos. Esta es guerra, esta es guerra, esta es guerra. ¡Ay, no! No, no puedo creer que fallé eso. No puedo creer que fallé eso. Mira este. ¿Qué? Me caí bien tonto. Estamos en uno en la recámara del mismo servidor que está en la descripción. Pero, ¡ah! Oh, ¿qué? No hay perdón. Aquí estamos bien. Aquí. Vamos para acá, vamos para acá. Algo me dice, co Elías, coge para acá. ¡Oh!
Oh. Difícil, difícil, difícil. Vamos allá abajo. Oh, bien. Vamos, que por atrás no hay nadie. Esto gana el más que mate gente. Y yo creo, y yo pensaría que yo he matado a mucha gente, pero no, hay una ahí que ha matado a 12. Ah, oh, se tiró. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Mira, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. A ver quién viene por atrás, a ver quién viene por adelante. Vamos allá. Oye, pero que no caigo en los bloques. Mira, mira, ahí tenemos a uno, ahí tenemos a uno. Vamos a mirar por atrás. Aquí tenemos a otro. Ah, están ahí todos. ¡Ping! ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Pa, pa, 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 pa! No lo veo, no lo veo. Siguió. ¡Oh! ¡Que me tiran! ¡Ah! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ping! Y me mató. Dale. Ve, siempre aparezco mirando al piso. ¡Mira este! ¡Qué troll! Vamos allá, vamos allá. Mira, he subido, bueno, más o menos tiene el mismo nivel. Pero no entiendo cómo esa gente mata a gente tan rápido. Mira, mira, ahí hay varios, ahí hay varios. Que se metan ahí, se quitan vida y después voy yo ahí de una te mato. Mira, estos ahí. ¡Oh! ¡Ah! Y me caigo, que me caigo. Mira, 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 mira. ¡Ping! Ahí. ¡Oh! Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Hola, están en Nápoles. Sí, Nicolás, estamos en Nápoles. Sí, saludos, porfa. Se acabó. Fac, se acabó. Ok, aquí, 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 aquí estamos, aquí estamos. Estamos en uno en la recámara. ¿Y esto? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿En serio? Ok. Bueno, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Me disfruto mucho esto. En progreso, en espera, la 4, la misma 4, la misma 4, la misma 4. Esta misma 4, esta misma 4, esta misma 4. Me caí. Bueno, chicos, estamos aquí en uno en la recámara, un tipo de juego, ya que hoy no tenemos a Craft Realms, porque Craft Realms parece que cerró o está en mantenimiento o algo. El día de hoy estamos jugando otra modalidad de juego también rapidita, como a mí me gusta. Esto es rápido, porque podemos jugar Hunger Games, pero mira a esta gente, mira a esta gente. ¡Wow! ¡Ay! Empezó. Empezó, 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 empezó. Mira, 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 mira. ¡Oh! Le di, no le di, no le di. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Brinco, 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 brinco. Creo que tengo a alguien atrás, definitivo. Tendría yo que tener a alguien atrás. Mira este. No, Marcus. No hay team. No hay team, no hay team. Si quieres matarme ahora mismo, aprovecha, pero no hay team. No hay team, porque si nos ponemos con team aquí, nos aburrimos, nos aburrimos. Era este. El tipo tiene arco. ¡Ah! El tipo tiene arco y no lo usa. Puede haber matado de una con el arco. ¡Wow! Ah, y esto. Ahora, ¡ping! Mira este, mira este, mira este. ¡Ping! ¡Ah! ¡Fua! ¡Ah!
Como quiera le di. Como quiera le di. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¡Ah! Vamos. Esto está muy lejos. Está muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Ahí, si tira lo loco, a cualquiera le doy. ¡Oh! Que al que le iba a dar lo mataron. Vamos allá. Corro. Bueno, ya todos murieron. No, que queda uno. Tengo una flecha. Vale. El bugueado. Ah. Vamos. Abajo, 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 abajo. Y aprovecho para decirle que si no han visto el capítulo de hoy de Energía de Elías, episodio 4, lo pueden pasar a ver después del directo y después de jugar aquí un rato. ¡Un chiste! Sí, uno. Sí. Lo que pasa es que recuerden que el directo tiene unos. Yo los voy a esperar un rato más largo. Los voy a esperar. Cuando salga al lobby, los voy a esperar un rato más. Porque recuerden que el directo y lo que yo estoy jugando y lo que ustedes están viendo siempre tiene un retraso, un delay. Es normal, así es YouTube. Vamos. Siempre hay un retraso, o sea que cuando, lo que ustedes están viendo no pasó ahora, no está pasando ahora. Pasó hace como 2 minutos atrás. Es como viajar en el tiempo. Es casi como viajar en el tiempo. ¡Oh, no! El uno. ¡Esos son team! ¡Yo no quiero team! ¡Oh! ¡Ah! Mira. ¡Ah! Se acabó. Ok, ahora los voy a esperar. Los voy a esperar aquí. Un ratito más largo. Voy a esperar a los chicos. A los chicos un momento. ¡Alejo! Sí. Sí, Alejo. Vamos allá. A ver, déjame recibir la llamada de Alejo también para que me acompañe aquí en el directo. Que hace un rato le hablé. Me perdona un segundito en lo que preparo esto para hablar con Alejo, que no es mi... Ok, F5. Aquí. Foto. F2. Nos movemos de aquí. Nos movemos un poquito hacia aquí. Aquí. Ok, estamos aquí en la foto, pero también estamos acá abriendo para abrir con nuestro amigo Alejo. Estamos en la recámara de... Bueno, el IP está en la descripción. Yeah. Por eso es que no me gusta hacer este tipo de cosas, las llamadas ya a mitad de directo, porque... Sí, saludos a Pamela. Gracias por enviarle saludos a los chicos. Ya casi. Vamos a darle back aquí. Camino un poco hacia adelante. Y le doy al F2 para que todos salgan en la foto. A los lados. Y miren a la cámara para que todos salgan. Recuerda, si lo que estás viendo te gusta, te recomiendo que... mira, que es la que hay, Alejo. Ok. Vamos a hacer algo aquí rápido para unir la llamada a esta situación. Habla. ¿Ya? ¿Aló? Sí, hola. Sí, hola. Sí. Ya. ¡Wow! ¿Qué hay, Alejo? Nada, aquí, que llegué un poco tarde, pero, ¿sabes? Venía en el bus y dije, ¡oh, hoy Elías hace directo, quiero estar en el directo, voy a llegar rápido! Y me vine corriendo así rápido. Súper, sí, te había escrito, porque algunos suscriptores me preguntaron, mira, va a estar Alejo, va a estar Metal, va a estar Fora. Pues sí, pues ya estamos aquí. Estamos en Games Made in Napola, creo que es el servidor, si no me equivoco. A veces yo me equivoco. Sí,
Y estamos en uno en la recámara porque parece que nuestro amado Craft Realms ya no existe. ¿En serio? Sí. Nuestro ¿Qué amado le pasó? Craft Realms parece que se quedó sin dinero. Y me da pena, me da mucha pena, de verdad. Pero así es el negocio, es un negocio. Y mira a todos estos suscriptores. Y gracias a nuestros amigos suscriptores, yo no puedo entrar a ninguna partida. Dale. Mira. ¿Cuál? A las 7. A las 10. Bueno, ahí está. Vale. Dale, ya que se llena. Entrar. Ya voy. Estamos entrando a una partida. Ay, Dios mío, que no puedo entrar. Mira, entré. El IP está en la descripción. Vamos a ver quiénes entramos. Aquí hay unos sub. Amigos, quiero que me digan si se está escuchando bien, Alejo, si me estoy escuchando bien yo, si se está escuchando bien la musiquita de fondo. Aunque esté bajita la música, realmente no me importa, esa es la idea de que esté bajita. Mira, y no me pidan team aquí, porque realmente se volvería aburrido, no puedo ir a matar a nadie. Vamos allá. Subimos. Vamos a ver acá un momentito. Oye, ¿cuándo le pasa eso a mi Minecraft? ¿Nunca te ha pasado que, digamos, aunque tengas conexión a internet y abres el launcher, te dice solo play offline? Ay, sí, me pasó. Déjame decirte, ayer mismo me pasó, hoy mismo me pasó. Le tuve que dar a cambiar de usuario y volver a loguearme. ¡Me caigo! Oh, qué bueno que en una recámara la caída no te quita. Pues si la caída llegara a quitar... Si la caída llegara a quitarme, me mataba ahora mismo, me hubiera muerto. A ver si no estoy mal. Uno en la recámara de CC en el que te dan un arco y una espada, y cada vez que matas te dan una flecha. Exactamente. Vale. Mira, Nico el peor. Nico el peor me mató. Mira, siempre aparezco como mirando a un lugar raro. Mira este en la orillita. ¡Oh! Me cubro. Mira, aquí hay un lugar bien bonito para cubrirse. Déjame ponerme la musiquita aquí que se detuvo. Pero. Musiquilla. Sí, me mataron. No importa, quiero música. Aquí está. Musiquita. Y musiquita de fondo. Y vuelvo al Minecraft. déjame. Oye, Alejo, estás llegando ya a los 100 suscriptores, ¿verdad? Sí, pero fíjate que está pasando una cosa súper extraña con YouTube y, digamos, ayer... ¿Te está restando suscripciones? Ajá, sí. Pues mira. Sí, porque ayer ya estaba cerca de los 98, 99 y ahorita lo voy a abrir y tengo 91, o sea... Sí, hay una gran, en estos días, una gran preocupación acerca de eso, y te puedo decir que mi experiencia con otros canales que yo he tenido es que YouTube hace eso de vez en cuando. No es la primera vez ni va a ser la última. YouTube cancela cuentas... Y cada cierto tiempo cancela cuentas o banea, o si tienes muchos strikes te la cierra, o simplemente quita cuentas que no están tan activas en tu canal, cosas así. Y es normal y pasa, YouTube lo hace, pero es bueno también porque realmente te aseguras que los que te están siguiendo son gente activa. Ajá, sí. Pero bueno, igual ya casi llegó a los 100 y el mapa que estamos terminando lo estoy haciendo con varios suscriptores me están ayudando. Súper. Pero está quedando, o sea, va a ser el super especial chingón 3000. El especial adelantado de los 3000 suscriptores. Eso, 100. Eso, no, o sea, el 3000 es como del como futuro, así, con carros voladores. Sí. Oye, ¿cuál es el icono que me lleva a uno en la recámara? No recuerdo, yo lo busqué ahí mismo en el mapa, caminé hasta llegar ahí. Que dice OITC, algo así, OITC. Bien grande. Oye, mira que esto tiene muchísimos juegos, Skywars, mapas, Destruye Nexus. No entremos al Skywars porque me decían que estaba muy lleno. ¿Tú has jugado alguna vez Animal Hunt? Ah, sí, que tú tienes que tú eres un, tú puedes ser un lobo, puedes ser un... Ajá. Es como escondite, es como esconderse. Hello. Hola. ¿Aló? Ajá, ahora. ¡Oh, me mataron! Es en el OHT y hay un palito. Dice O...
Dice OITC. Ah, OITC. OITC, creo que tiene un arco. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Chon, 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 chon. Ya llegó Alejo. Wow. Aquí hay algo bien raro en este servidor aquí, porque hay como un dibujo puesto en la pared de un perro. A Digo, no ver. sé si lo veo yo porque tengo Optifine. No sé si todo el mundo lo ve. Eso, ¿Sabes? ah, ya te vi, ya te vi. Mira, Este estoy. perro. ¿Dónde está este Zelda colorado? No, si es cierto. Míralo aquí, Alejo. ¿Eso qué es? ¿Y cómo lo ¿Verdad? hace? ¿Qué es y cómo lo hacen? Ajá. Pero tú What? tienes Optifine también, ¿verdad? No. No. Ah, pues No, ahorita no mano. lo tengo puesto. Pues no sé, pero está bien curioso. Me dan ganas de romperlo. Lo que me... Es tan bello que me dan ganas de romperlo. Ese, pero ese no es el de. Se parece al de Five Nights at Freddy's, ¿no? Me daba la impresión que sí, pero tenía un sombrerito como de oso de circo. Vamos a la, 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 que esto está bien lleno. A la que esto está bien lleno. En espera, la 9, la 9, la 9, la 9, la 9. Tienes que entrar rápido que se va a llenar. Se llenó. LOL. Se Es que es llenó. ¡No! complicado porque todos se pegan contra el cartel y no dejan seleccionar. Exactamente. Chan, chan, charan, charan. Vamos allá, vamos allá. Chachara. Foto, 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 foto. Pues, mano, yo estaba hablando de los suscriptores que yo estaba tan impresionado porque cuando yo abrí el canal, yo un día así bien atrevido dije, de acá a diciembre vamos a tener 800 suscriptores. Ya casi. Y atrás en mi cabeza, en mi mente atrás, yo decía, eso está bien difícil. Y no está lejos de la realidad. Podemos llegar a eso y más. Ah, qué bien. Sí, así de Navidad. Es que sí, uno hay ciertos de muy, muy lejanas, pero es que también depende del esfuerzo que uno le ponga. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Y me lo viví, me lo creí, y de verdad, o sea, yo decía, está bien difícil, no es imposible, pero tengo que tener mucho apoyo de la gente, y de verdad que tengo que ser bien agradecido por el apoyo que me han dado, de verdad que sí. Hostia, tío, cambien de server, ¿por qué? Elías me tira y adiós. Ah, un saludo, Marco. Este está muy malo, ¿no? Realmente a mí yo no tengo nada de lag. Lo que está es un poquito lleno, eso sí. Sí, eso sí es Y cierto. si el directo se para mucho, realmente disculpen, mi amigo, no puedo hacer nada pues por eso. Eso es el internet por allá, fuera de mi control. Oye, pero todos tienen team en mi contra. Oh, que los dos murieron. Oh, qué bien. Qué bien. Oye, ¿cuántos kills tengo? Yo pienso que de. Ah, ya, está terminando. No, 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 pero chicos, no me pidan team, no me pidan team. Porque entonces se va la diversión. Sí, es cierto, en juegos Ahí como estos está. no hay team. No, no hay team porque entonces, ¿cómo es? Todos en contra de. Qué sé yo, y después. A mí me encanta cuando se arremolinan todos porque no importa dónde tire, le voy a dar a alguien. Sí, es cierto, sí, es cierto. Hay como 20 personas y tiro con los ojos cerrados y le meto a alguien. Aunque yo para eso sí soy malísimo porque yo con la puntería con el arco, no. Fíjate, no, No. yo no me puedo quejar, ¿no? En esa, a ti se te da mejor el. ¡Ay! A ti se te da mejor el parkour que a mí se me da un poquito mejor el arco. Sí, es cierto. Yo soy horrible. Alejo puede dar fe de eso. Yo soy horrible en el parkour. Hay suscriptores que me dicen, Lía, subiste este mapa de parkour. Y yo como que. ¿Sabías que ayer descubrí un comando Ajá. que es para hacer un arco con mira telescópica? ¿En serio? ¿Pero en la 1.8? En la 1.7.2. En comando, en serio. Pero un combo, un bloque de comando. Sí. Wow, no sabía, no sabía. Y está súper Y le das a reto. Shift o algo y sale una mira. No, solo le apuntas. O sea, ¿has visto? Pues es que no es que le salga mira, pero ¿has visto cuando te pones una poción de velocidad que la cámara se corre como para atrás? Cuando corres muy rápido, que la Ah, cámara como sí. que
Pues, sí, que se ¿has visto estira. que con la, has visto que con la poción de lentitud hace lo contrario? Se acerca. Ajá. Entonces, el comando le da como el atributo de la poción al arco y cuando tú lo coges en las manos, como que le da el efecto de la poción, entonces te acerca más la cámara de lo que debería estar. Oh, que Y es está como, muy bien. exacto, te da como un zoom. Zoom. Sí, un zoom. Súper, sí, que lo hace más fácil, más sencillo. Cool, cool, cool. Ajá. Tú sabes que ayer, oh, bueno, es parte de, yo no sé si viste el video entero que que te envié ayer, pero que hablan de eso, hablan de que unas personas que necesitan, que practican tiro al blanco, la gente que practica tiro al blanco y dispara a larga distancia, lo hacen porque imaginan que el blanco está más cerca. Ellos no se Sí. van en el viaje de que esto está bien lejos y lo voy a dar bien lejos. No, ellos piensan que está más cerca y que es sencillo darle, como que se lo creen. O como por ejemplo a mí me enseñaron que la frasecita esa que me gusta mucho que dice, si le apuntas a la luna, si le apuntas a las estrellas, por lo menos le das a la luna. Esa O está sea, que buena. entre más lejos apuntes, por lo menos tienes posibilidades de llegar a algo. Esa está buena. Sí, mano. Y si quieres hacer algo, que seas el mejor dentro de lo que quieres hacer. Mira, o tratar de ser, bueno, sabes, lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Eso va bien a la par con muchas cosas que me han preguntado estos días la gente de cómo hacer un canal, cómo tener suscriptores, cómo desarrollarse y eso. Y de verdad que sí. Siempre pensar que puedes hacerlo mejor y que puedes mejorar. Y que no eres, y no te lo sabes todo. Siempre puedes aprender de alguien. Yo puedo seguir, yo obviamente todos los días sigo aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es lo que hace que uno mejore con el tiempo o que simplemente experimente. Porque somos canales pequeños y tenemos esa gracia de que como tenemos una cantidad considerablemente pequeña de suscriptores, podemos probar cosas, pero gente ya así de 1 millón de suscriptores, 100.000 suscriptores, ya tienen un público que esperan ya recibir algo que es lo que ellos graban. Nosotros podemos experimentar más, grabar una cosita, grabar otra. Yo estuve subiendo Happy Wheels, no tenía la misma fuerza que Minecraft, pues mira, pues sigo grabando Minecraft porque me gusta y ese tipo de cosas, experimentar. Quizás tu público, tienes un público que le gusta tu canal y le gusta como tú comentas, pero no le gustan los juegos que subes. O le gustan los juegos, pero no le gustan como tú comentas. Y todo ese tipo de cosas tú tienes que analizarlas. Yo soy bien parlanchín. No, está bueno. Oye, 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 yo tenía una pregunta. Yo ahorita venía en el bus hacia acá y ahorita está sonando mucho la música diciembreña típica de aquí de Colombia. Y yo tenía una curiosa pregunta y es, ¿qué clase de música suena así? Digamos, llega diciembre en tu país y ¿qué música suena solo en diciembre? Solo en diciembre, bueno, sí, la música típica, bien brutal. Acá están los aguinaldos y eso. Bueno, Colombia y Puerto Rico es bastante, no sé, no es que sea bastante parecido, pero culturalmente puede ser que tenga cosas similares. La musiquita así de trovadores y aquella le llamamos los coros de la tuna, que son como corista, música de coro, pero alegre, no de estas así, no. Sino música alegre, música alegre. Sí, eso. No, acá yo te iba a decir, es que acá hay una música que es bien típica y que suena solo así, que es como rancherita muy. Es más, mira, te voy a poner un ejemplo. Rancherita. Te voy a poner un ejemplo de lo Mira, pero típico que que suena no me acá. vayan a dar un strike. A ver. Dale, dale, dale. En A ver si de progreso. Ajá. pronto de casualidad por allá suena. En espera, en espera, en las 7, en las 7, chicos, en las 7, en las 7, en las 7. Ahí estamos. Porque ustedes tienen instrumentos bien particulares, como acá, por ejemplo, antes se usaba mucho el acordeón, ya no. Y allá todavía se usa muchísimo el acordeón. Mira, pues ya entré, ya puedo entrar a una. Yeah, ¿estás conmigo en rojo? ¿En las 7? Sí, es rojo. ¡Ay, no! Sí, en Entraste la a la 7, en que la no es, 7. entraste a la que no es. Ay, 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 que mato a este con el arco. Me dijiste que en la 7, ¿no? ¿Esa es la Sí, sí, 7? sí, sí, sí. Estamos aquí, que el piso es como. ¡Oh! Me salí. Que el piso es rojo. Sí, Sí, acá rojo y está. blanco, rojo. Es Ese era más, yo. hay más de arte. Ese era yo. Aquí está, boom, muerto. Vamos Es allá, más, vamos allá. ¡Oh! llámate al que tú mataste. A ver.
Ya no. mataste al que me mató, será. Eso, eso. Vamos allá. Vamos allá. Oye, pero esto es un poco caos. Esto es un poco caos. Mira, mira, Santa Claus. Santa Claus no me quiere. Ahí está. Por lo menos maté, por lo menos maté, 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 maté. Vamos allá. ¿En Yo. dónde sale el puntaje que uno tiene? A tu mano. Ay, Dios mío. Ahorita No, pero salía, ahorita salió una lista. no me dejaron ni aparecer y me mataron. Abajo salía una lista. Tú. Ahí está. A mí me encanta cuando respawnean al lado mío. Es como que Así. kill, un kill gratis. Mira, así me hicieron. Aparecí y me mataron. Yo creo que después de esto vamos a intentar entrar a los Hunger Games. Que diga, no, discúlpame, a los Skywars, a ver cómo están. Mira, maté a uno y no me acaban de dar la flecha. Oh. Esto, ustedes van a estar en el especial que voy a hacer. Es que fíjate que el mapa consta de como cuatro etapas. Ajá. La primera etapa es una carrera. La Ajá. segunda etapa es una búsqueda de una llave en un lugar y si no encuentras la llave no puedes salir de esa zona. Está bueno. La tercera zona es un parkour y del parkour llegas a una zona en donde tienes que hacer tiro al blanco. Si acertas al botón, o sea, si le disparas bien al botón, te teletransporta a un mapa de Skywars y el que gane el Skywars De es el ganador verdad, de... a un mapa Ajá. de Skywars. Exacto. Dios, ¿en serio? Qué loco. Mira este viendo Tim, todavía en la. Mira lejos. Muerto en el Ahí para abrir la spawn. puerta encuentras un papel con tu nombre, o sea, si específicamente está tu nombre, te Ajá. va a dar ventajas a la hora. La llamada de Ale. LOL. Ahí está, ahí estás. ¿Qué fue eso? No sé, se fue de momento, ¿qué pasó? Se nos fuiste de momento, Alejo, se nos fuiste. Ya volviste. Mira que, mira, me dicen que Craft Realms ya sirve. Creo que me que, quiero que me lo que me lo confirmen. Espera, Confir. yo pruebo. Sí, ya me llamé, ya Alejo está confirmándome si funciona Craft Realms, porque si funciona nos vamos a Craft Realms de cabeza. Aunque nos hemos disfrutado muchísimo esto aquí. Este jueguito que de verdad me gusta, me gusta. Que no sea un troll. ¿Realms? Ajá. Vale, entonces vamos para Craft Realms. ¿Funciona? Ah, espérate, miro. Y que te iba a decir que apenas, o sea, si dentro de la misma llave, del cofre de la llave encuentras tu nombre, eso te da ventajas a la hora del Skywars. Te da más cosas. Ajá, te da ciertas ventajas. Sí. Nos vamos a Craft Realms. ¿Sí sirve? Sí, parece que sí, parece que sí. Me dicen que sí, me dicen que sí. Me dicen que sí. Si sirve, me hacen un chico feliz. Sí, dice que hay algo nuevo. Dice que hay algo nuevo. Ah, mira, pues de pronto por eso no servía, lo estaban actualizando o Exactamente. algo. Pero en vez de especificarlo, ponerle no cerrarlo y punto. A veces se le pone en mantenimiento o algo. Sí, Pero es aquí hay cierto. dos, hay dos, hay dos. Ya, sí, ya hay 82. Ya hay una que hay 120 personas. Vamos a las 6. A las 6. Para que nos toque a todos así bien bonito y bien precioso. Sí. Skywars. Craft Realms a las 6. Entonces, déjame cambiarme aquí el IP del servidor en el que estamos. Para que la gente no me diga, es de día, no lo cambiaste. MC. Craft Realms. Punto.
Hola, hola. Hola, hola. Estoy teniendo problemas con el rate card. Pero vamos a seguir intentándolo lo más posible. Sí, si vuelve a molestar, pues nada, acompaño jugando, pero no con la voz. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá, que estamos felices el día de hoy. Yo me escucho. Sí, pues en la Tú me llamada escuchas, sí. tú me escuchas. Sí, yo sí. Ok. Ah, mira, ahí está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Es que tenía puesto algo mal aquí, no podía monitorear mi voz bien. Estaba escuchando el monitor de lo que no era. Vamos allá. Oye, déjame verificarme el directo, a ver cómo está. Que no tenga ruido, porque el directo anterior teníamos un ruido en la señal y ni cuenta me di hasta que lo vine a escuchar después de todo. De hecho, yo te escucho un pequeñito ruido. Sí. Sí. Vamos a ver. Es como lluvia. ¿Está lloviendo? Tengo un abanico cerca, pero quizás es que tengo muy alto esto aquí el micrófono. Ahora. Sí, porque alcanza a sonar el... Sí, está bien alto, pero está bien, está bien. Vamos allá. Ah, ya sé la otra cosa que me puedo hacer es marcarme esto. Estoy esperando que los chicos sigan entrando. Bajarlo un poco aquí. Espero que me estén escuchando bien todavía. Entonces, se me pidió todo lo que estaba haciendo. Ah, si me pueden ayudar compartiendo el link del directo. Ahora. Entra. Y déjame compartir el link por aquí, que debe estar por algún lado. Por algún lado el link. Ah, pues claro que está en algún lado si lo estoy viendo. Míralo aquí. ¿Qué Ya. cosa? Qué cosa loca, ¿verdad? Anormal. Ahí está y lo comparto directo. Ahora entra. Hola, muchísimas gracias por decirme que hago buenos videos de Skywars, de verdad, eso sé. No siempre gano, no siempre quedan óptimos, pero siempre nos entretenemos y la pasamos bien. Así que cierro aquí. Cierro Facebook, que pensaba que lo tenía cerrado, pero no. Bajo la musiquita aquí, la tengo a un lado. Aquí tengo los comentarios. Y tengo el Minecraft. Ya. Ya, qué bueno estar aquí, me siento en casa. Hola. ¿Qué pasó? Es que mira que tengo un extraño caso con la conexión y es que digamos, se escucha tu ruidito y hay momentos en los que para tu voz, pero sigue el ruido. Ah, pues no Es soy raro. yo. Dame ver, dame. Oye, eso es una cosa que no hice que iba a hacer, escuchar el directo. Dame darle aquí a recargar la página. Peu, Esto. peu, Hay un chico que se llama. Espera. oye, queremos chiste. Ajá. Hay un chico que se llama Luis Gamers, que si puede estar en la llamada, pues yo le digo, es que tengo una conexión ahorita pésima y no quiero darle a nada porque siento que esto va a morir. Ah. Esto, ¿estás en la 6? 6, 6. Zoom, 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 zoom. ¿Y por qué yo no veo el directo? Estoy tratando de ver mi propio directo y no puedo. Lo nuevo que pusieron en Craft Freedoms es que eso que dice Nightfall. Ajá. Esto, ¿estás en la arena 6 de Skywars? ¿6? ¿O en cuál? Ok, vamos. Vamos acá, vamos a poner esto aquí a la derecha. Y aquí. Ok, estoy en la 6, sí. Ay, me tiré a jugar. Me tiro ahora, me mato ahora, me mato ahora. Mira, Nico el peor entró. Ay, Finplay. ¡Wow! Todos éramos suscriptores y me tuve que matar obligatoriamente. ¿Estás ahí? Acá Ok, ¿qué estoy. pasaron de Nightfall? No, no sé, estaba viendo qué era. Me dijiste, pusieron algo nuevo de Nightfall. O sea, sí, cuando le das al Quick Join a la brujulita dice Nightfall, y eso es nuevo, ¿no? Es un juego Ah, de nuevo, no verdad. sé, Ah, algo. juego nuevo, en serio. Oh, no me había fijado, Sí. no me había fijado. Peón, 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 peón. Elías. ¿Qué? Elías, ¿Qué? te veo sin skin. Embuste, en serio. En serio.
Sí, eso pasa. Mira, mira, foto, foto. Mírame, Okay. Hombre. ya, foto sin skin. Pero, ¿con qué skin me ve? Con la de Steve. Ah, ¿de verdad? Bueno, por lo menos no me ve Sí. con mi skin antigua. Sí, porque hay gente que usa un launcher ahí que todavía tiene mi skin viejo. Una, dos y tres. Vamos allá. Action ¡Wala! guy. Llegué. Sí, Action ahí es suscriptor. Estamos con Finn, estamos con Yahoo ahí que también es suscriptor. Wolf QWERTY, no sé si es sub. Y el boss ninja es sub. Real, y Lily. Lily me suena a Lily. Lily es un nombre lindo. Lily. Sí, es una flor, ¿verdad? Una flor. Lily. No, pues no sé. Ah, no, Que Lilith. No, sí. no, Lilith se supone que era. Ok, según la historia antigua, Adán y Eva no se llevaban bien. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y ella era como la tercera ahí. Exactamente. ¡Oh! Cuando me quieren matar con lava y no pueden. Es la historia de mi vida. Oye, sí es cierto, no me acordaba que había una que se llamaba Lily. Acá hay una banda de metal que se llama así: Lilith. Me morí, pero maté al que me mató, así que estoy feliz. Eso se llama karma instantáneo, instant karma. Y así es la vida. Yo mato campers, mato campers. Yo mato campers y está lejos con una pistola, un sangre y una camper, una guagua de esta camper, tirada así en el piso con sangre. Yo mato campers. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Está bien, aquí no hay team. No te preocupes. Bueno, ¿Qué chicos, vamos a pasó? esperar aquí, vamos a esperar. Aquí estamos, aquí estamos. Ok, un saludito a Caperuso, un saludito a Adrián Gamer. Tengo un gallo en el cabello, sí, me dijeron. Y vamos allá en 3, 2, 1. Espera, 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 ¡Oh, no, 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 no! Tenemos ya jugar. Tenemos varios suscriptores en la partida. Tenemos a Nico el peor, el Action Guy. Ahí estamos, en la orillita. Por poco me mato. gané la partida. LOL. Ganaste el anterior, sí. Sí, hace Yeah. mucho no ganaba una. Esta va a ser rápida porque este mapa tiende a ser rápido. A ser rápido. Tengo que. He mejorado mucho. He visto algunos de los videos y digo, mano, no estoy pronunciando tanto la. A propósito, estoy tratando de mejorar eso porque a veces veo los videos y Dios mío, que no es árbol, Elías. Que no es árbol. Mira, Nico, el peor. Discúlpame, Nico. Bueno, está bien, no lo diré, no lo Tan diré. raro. ¿Cómo? Chorombolito. Chorombolito. Eso es de allá de Colombia, Chorombolo. Que se muere, que se muere. Bendito. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú dijiste la otra vez que dijiste? Yo no sé qué desde tiempo inmemorable. Dijiste una palabra bien curiosa. Cantando champeta. Champeteando desde tiempos inmemorables. Ok. Pues él quiere Zoom. Ok, pues él quiere Zoom, no, él quiere Team, pues él quiere Team. Ok. Que la champeta es un género de música muy ¡Uy! típico de acá, La champeta, sí. de la La trova. zampera. ¡Oh, no! ¡Que me muero! Ahí está la Wii. ¡No! ¡Que me muero! ¡No! ¡Tírate el Una agua! mezcla rara del reggaetón. ¡Ah! ¡De verdad! ¡Más raro todavía! Sí. No, a ver, por ejemplo, hay una canción. Ah, pues la de. ¿Nunca has escuchado la del El gato volado? El Ah, gato volado. claro, eso fue un clásico. Eso es champeta. Eso es champeta. Mira, y O por ejemplo. tiempo, tiempo, es que Oye, una. estoy viendo aquí una. Estoy viendo unas. Mira, que pusieron ahora. Si eres voter, pusieron unas partículas ahora. Déjame ver, déjame ver, partículas. Veo gente aquí con partículas. Tú sabes que salía el gorrito de colores. Ahora veo gente con humo y cosas. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. De hecho, hay otra canción así champetona que es como que dice: te gustan, ni quieres, a ti te va a gustar. Muchas gracias por ese momento.
Déjame ver esto, déjame ver esto. Mira, sí, mira, tengo. Ah, no, 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 no era yo. ¿Cómo rayos se están poniendo esas partículas esta gente? Ay, yo quiero, a ver, espera. Y esas Ay, partículas. es que yo no soy botter, no puedo ponérmelas porque Es no que soy yo, es botter. que ellos tampoco, los que la tienen. No, Sí, mira que dicen. los que lo tienen son botters. Ah, pues eso es nuevo porque cuando yo era voter yo no podía poner partícula. Saludito, saca la foto, un saludito en el 3, 2, 1, 0. Pum, pegue, pegue, pum, pam, pam. Sí, tengo el pelo hoy, tengo el pelo random hoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál Que pasa? esa cancioncita de Sky, de que tú pones es pegajosa, la de pum, per, Mira, per, per. sí, tengo lo. Mira, sí. Tengo las partículas. Pero es malo porque eso dice dónde estoy básicamente. Mira, Lías ahí. ¿Dónde? En la partícula. Oh. Oh, me van a tumbar, me Oh, van a oh. tumbar, me van a tumbar. Arriesgado, arriesgado a nivel pro. Pongo agua, pongo Dale, agua, pongo Nico, dale, agua. Nico, que va para abajo. Dios mío. ¿Qué? ¿Moriste? No, 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 todavía Ok, estoy vivo. ok. Gracias. Gracias, Señor, por un día más de vida. Vamos allá, vamos allá. Voy arriba. Voy. Gracias, Es que Nico gracias. me dice Tim y yo no me debo confiar de él porque es el más troll del universo. Me voy a tener que tirar un foradrop aquí yo para encender la situación. Foradrop Oh. Challenge. Vamos a tirarle esto para aquí y déjame subir, déjame subir, déjame subir, déjame subir. Mira que han subido algunos, pero lo han puesto como que fuera drop, challenge no, no nombre random, que yo digo, Dios mío, qué challenge. Y le dicen fuera dropper. Ajá, fuera dropper challenge. Y yo, what? Mira, pues Mira. estoy en el centro y ya he matado como unos cuatro. Ah, pues. Ah, diatre, mira esta gente allá arriba. Hombre, que yo puedo tumbar a esta gente de allá arriba. ¡Oh! ¡No! Tengo que comerme una manzanita. ¿Estás en el centro? Sí. Déjame tratar de ir allá. No tengo nada para tirar. Lo único que tengo es una. Oh, mira este. Mira este estupidín. Me trató de tumbar ahorita. Ahí está. Que te va. Te fuiste. Mira, me pide team para después tratar de matarme. Dios mío. Ay, la gente. Ahí la gente, ahí los subs. Ay, la gente. Eso es un sub fiel. Yo digo, no hay team. Y entonces me pide team y después se acuerda, ay, no hay team. LOL. Ah, me mataron. O creo que gané. No, 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 yo estoy ahí todavía, quedamos cuatro. Ah, me mataron. No, mira que sí. Alejo ganó la Ah, pues no partida. estábamos en la misma. LOL, no, no estábamos en la misma. Pero pues gané. Pues ganaste, eso es lo que importa. Sí, porque cuando tú me dijiste llegué al centro, yo miré y no vi a nadie. Y yo dije, pues está escondidito. Bien chévere. Mira, saludos a Finplay y a Te saca la foto. Sí, ese nombre está bien chévere. Te saca la. ¿Le gusta la fotografía al nene? ¿Te imaginas, te imaginas, te imaginas? Alejo dirá Cake Vida. ¿Te imaginas que, digamos, estén haciendo una partida y mira, mira, te está matando? ¿Quién, quién, quién? El que te saca la foto. Y como, oh, ok. Como que, wow, F2, F2, F2. F2 Ale. era, sí, F2, F2. Ay, santo. Mira que no encuentro armadura en ningún lado. Estoy en el centro, ahora sí yo estoy en el centro. Pero no encuentro nada así como armadura como tal. Muy malo. Bueno, ya yo revisé todos los cofres. En el centro hay una mesa de encantamiento. Que puedo ponerme esta espadita ahí y tratar de encantarla con nada de experiencia que tengo. Mira, no, no ya, pero quedamos tres. Quedamos tres y uno es suscriptor. Soy su Vamos allá. Mira tan el tan Action Guy. El Action Guy, mira. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos por el otro. Y después resolvemos nosotros. mira que hay un chico que se llama Jaime Ajá. y al parecer es colombiano porque tiene así o sea, tú sabes que digamos hay como un tipo de dialecto por cada Claro, si hay unas país palabritas que y a en veces yo no entiendo. Ay, bendito. Ajá, y en especial por algunas tribus, porque a veces se forman tribus. Y digamos, acá,
Hay unas personas que dicen como, buena perro, que son así los que son los ñeritos, le dicen. Y ahora que acaban de publicar, ay, buena perro, pues me acordé y estaba, o sea, se nota que el chico es colombiano. Tan, 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 Perro, tan. acá también, aquí también se dice, mira perro, ¿qué es la que hay? O perra, o perra. Mira perra, mira. Mira, para pa, que esto se resuelva bien, me mato. Me mato. Me mato. Porque los dos son suscriptores, entonces me estoy en la posición de tener que matar a alguno de los dos suscriptores. Entonces los dos están como que, no me mates. Y como que no. Ay, el perro me escuchó. Me escuchó a mí. Ese es el perro que salía en Garry's Mod. Ese Sí, perro es es mi perro. famoso, una cosa loca. Oye, mira, me están diciendo que envíe saludos graciosos, pero yo no sé cuáles son los saludos graciosos. Lo ¿Cómo? dice con tu o con la voz tuya. Ah, no, no, exacto. Hola, un saludo acá, Peruso, a Joshua, a Milchu, a Troll. Aquí estamos en Sábado Sensacional. Una, dos y tres. Ah, Mira, mira, pues saludo, te saca la foto. no. Te saca la foto y la revela también. La revela y la publica. Saludo, te saca la foto y Me saludo tiré. a... Ah, yo también me tiré, pero creo que no Bien. entramos. Ok, no, pero ahí sí, pero aquí hay suscriptores. Ajá, manda saluditos ahí, manda saluditos. Mira, mira, mira. Escriban una frase épica y Alejo la va a decir con su voz épica. Eso, está bien. Escriben una frase épica y Alejo la va a decir con su voz épica. Vamos allá. Y si me pueden ayudar compartiendo el directo para que podamos. ¿En serio? Pero En tu serio, o voz sea, así, el la voz, la papa. voz, la voz, así. Hola, hola, Ajá, hola. Ah, qué exacto. O chévere. sea, me estoy gastando harto tiempo, pero creo que va a valer la pena el especial. O sea, Pues fíjate, eso es estoy. bastante avanzado porque el mapa que yo estoy jugando en mi serie, La Energía, tiene Ajá. unas voces también. Cuando pasan desastres naturales, dice. Qué sé yo, Firestorm, y sale ahí. A lo Power Sí, Ranger. exactamente. Una, dos. ¿Estás aquí? ¿O estás en una partida? Ah, estoy en otra partida, Ok, pero la voy a ok. ganar, la voy a ganar. Una, dos y tres. Me han estado preguntando por el Fora, me han estado preguntando por Metal. Querían escuchar la voz graciosa de Metal. Pues no los conseguí, no los conseguí. Y apenas pues pude conseguir a Alejo que se unió aquí al chat y me dio mucho gusto. Y pues de verdad que me gusta con. ¿Caíste? Sí. Yo dije, o cayó o le jalaron algo. ¡Ah! Me jalaron el corombolito. Dos, mira, mira. ¡Ay, Dios mío! Voy atrás. Lo que hacen dos bolitas de nieve en tu cara. Ahí está. Mira, pero Mira, me. Ajá. pues voy a abrir el directo para ver si han comentado frases épicas. Mira, vos ninja, también te amo, perro. Manda saludos graciosos, pero yo no sé cuáles son los saludos graciosos. A ver, espérate. Frase perruna. Frase perruna. Frase perruna. Frase perruna. Pra, 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 frase. Bueno, pero la caña de pescar no quita nada, ¿verdad? Lo que hace la caña de pescar es que te empuja empuja nada más. simplemente y no quita. Ok. Qué malo. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pensaba que podía meterle a este chico. Con la cañita de pescar. Ahí, dale. Ahí, ahora sí. Inténtalo. Inténtalo. Bueno, yo soy conocido por ser consistente, insistente y Mira, mira. molestoso. Ajá. Me dijeron que diga te amo en modo romántico. Ajá. En Entonces, modo San Valentín. galán, a ver, voy a intentar, voy a intentar. Ajá. Mira, chiquita, la verdad, Intente de nuevo, intente 25 centavos. Dale. estamos solos tú y yo en esta habitación. Y déjame decirte que la luz realza el color de tus ojos. Te amo. Esta semana en Univisión Colombia. Próximamente en cine. En el cine, en un cine cerca de usted. José Xbox, no, aún no he llegado a los 100 subs porque YouTube me está quitando. Te odio, YouTube.
Alejo, dice mi amigo que te ama. LOL. Yo tengo un amigo que me ama. Y me Me ama. ama. He escuchado eso, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que Mucho. esa canción es muy universal. Sí, bueno, ¿verdad? En todos los países del mundo. Eso es como Chucha y el Chavo. Pero ya en la India. Ah, lila, la, lila, la, 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 la. la, 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 jamana, jamana. Ay, Dios mío. Cosa bestial. ¡Hoya! Oh, que adentro hay cofre. Mira esto, mira esto. En el centro de la isla hay un chico, ¿verdad? El chico no verifica los cofres del centro de la isla. Y en el centro de la isla hay cosas hermosas. Entonces, ¿para qué llegas hasta el centro si no vas a coger los cofres? Dios mío. Mira, Ven. me retaron en Skyward, ya. Ahora sí, Ajá. me puse on fire. Voy a darles chumbimba. Chumbimba. Sí, eso también es muy. Manera épica. Chumbimba. Chumbimba. Vamos a dar chumbimba. De hecho, Fora no ha dicho eso, chumbimba. Chumbimba, no, mano. Chumbimba Me hubiera acordado si lo hubiera dicho. es como. Chumbimba es como cascarle, como vamos a chumbimba. Vamos allá. ¡Ay, no, Dale, dale, yo no, lo no, no, sumo. no! Ah, casi me botan, casi me botan. Tur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 u. Por poco lo tumbo a este. Oye, esto es una batalla épica la de hoy. Batallas épicas de Skywars. Edición especial. Si compra la oferta, le incluimos Cantinflas. Le estoy saliendo de su vida, se lo prohibiré siempre que se olvide para menor de edad. Mira, 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 mira. Contrallao. Eso, Quedamos el sub y yo, quedamos el sub y yo. Yo creo que el sub está teniendo problemas. Y está subiendo por alguna línea de agua. Está subiendo el suscriptor. ¿Cómo que gana? Él quiere que gane, él quiere que yo gane, si ni siquiera yo sé dónde rayo está él. A ver, ya comenté que pusieran frases épicas de nuevo. Fun, Mira, mira este, mira este, mira este. ¿qué Una, cosa? dos y la vida labiosa. La vida labiosa. Yeah, ganó el sub, ganó el sub. Dando la vida por el sub. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. No desesperen, no desesperen. Elías, vuelve a Craft Friends, porfa, para jugar una partida de Hunger Games. Es que estamos en Craft Friends. We are in Craft Reels, my friend. We are, indeed, we are. Cuidado con Slime Guy 64, que es hacker. Me lo están escribiendo tantas veces que te van a banear. Mira, ya soy voter. Oh. ¿De verdad? Sí. Yo tengo mi. No, a ver. No, a ver. Yo pensaba que todavía yo tenía mis partículas. Vamos a ver, efectos. Activated. Angry Villager. Ah, esas son las partículas. Ok. Pero es que yo no soy voter todavía. Vamos allá, F5. Y nos tiramos en 4, 3. Vuelve al otro server que estaba antes. Dale, deja pensarlo. Ajá. Ahora, bueno, vamos a quedarnos aquí realmente. Porque aquí nos sentimos bien y cómodos y en familia y todo, pues nos conocemos. Y si le digo a alguien que estoy en Craft Friends, van a saber básicamente que estamos en la sala 6 de Skywars, que es algo que me gusta, que tenemos una buena comunicación con eso. Si me cambio al otro servidor, luego tengo que decirle a todos los suscriptores, muévanse al otro suscriptor y estamos en tal sitio, o sea que perdemos tiempo. Y en los directos el tiempo es bien importante. Como si fuera televisión en vivo. Bueno, básicamente es televisión en vivo. Bueno, es internet en vivo. Es internet en vivo. Es mejor que la televisión. A puede ver. ser, puede ser. Mira, que lo es. Bueno, aquí está Kernel Play. Kernel. Pues ni pedo, quedamos dos foradro. Mira, gané. Kernel. Ok. El Kernel. El primer. A Kernel le di la ventaja de. Es que si me mata, me voy. Me voy a sacar tanto por el techo. Si el Kernel me mata después que le dije Tim. Eso es una frase bien puertorriqueña, salirse por el techo.
Salirse por el techo. Por el techo. Es como molestarse tanto, tanto y tanto. Es molestarse. Me voy a salir por el techo si este tipo me traiciona. Es como que me voy a molestar en un nivel inmenso. Mira, que digas estoy embarazada, Alejo. Con tu voz épica. Pero tienes que poner un personaje. Ponle, mira. Ah, mira, ¿sabes qué? Mi Chulz, que es el nombre del chico. ¿Sabes qué, mi Chulz? Estoy embarazada. Chulz, Mi Chulz. a ver, pero con voz de hombre o con voz de chica, si quieres la hago con la voz de Con la doc. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me muero! A ver. Mira, mi Chulz, lo que pasa es que esta mañana fui al médico y estoy embarazado. Embarazada. Yo creo que era como mujer, ¿oíste? Porque es embarazada. Pero vamos allá. Estoy embarazada, pues es una mujer con muchas hormonas. Sí, bueno, con testosterona arriba. Manda saludos al hijo gracioso. Yo no sé cuáles son los saludos graciosos. A ver, para revisar qué otra. Alejo, di mamá, mira, el gordo me está grabando. Esa la va a hacer con voz de metal. En metal. ¿Te puedes Sí, imitar en así metal? todo Puede, me. puede. No, 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 pero así a lo mexicano. Okay. A ver. ¿Qué onda, mamá? Mira, el gordo me está grabando. Mira, Didi. Mamá, mamá, quiero más galletas. Mamá, mamá, mira, quiero más galletas. Aunque, ¿sabes qué? A mí sí me confundían con mexicano al principio. Yo como que, pero si no soy mexicano. Sí, es que tienen el flow mexicano. No sé, es que nosotros como. Ah, nosotros. Es que tienen un sonsonete en la voz que puede ser parecido, como cantado. Y dicen de eso de los puertorriqueños también, pero nosotros también tenemos diferentes estilos de hablar y eso. Me Nico el mandaron. peor, mándame saludos. Pues mira, yo creo que perro ya es una palabra que pues, va a estar ahí presente. Sí, va a estar en lo. Es que es parte también de nuestra cultura. Mire, perro. Perro, Sí, ¿qué pasa? o sea, yo siempre he pensado eso, que lo importante es no perder Mira, la José Box, hay una persona bien molesta porque tú no la saludas. José Box. José Box. José Box dice que si PUTA, Alejo no me saluda. Mira, José Box. Saludos, perrito. Dame refrescar aquí el directo, un momentito. Ok, Les dicen recuerdo sisas. que estamos en Craft Friends Skyward Sala 6. Y si eres nuevo, suscríbete. Si te gusta el video, dale like, comparte con nosotros y únete a jugar. Mira, pues ya salió una nueva canción. Yo Yo tengo tengo un un amigo amigo colombiano. colombiano. Lo leí. Yo tengo un amigo colombiano. ¿Sabes qué? Me estaban proponiendo que hiciera una serie con Fora que se llamara Los Colombianos. Ah, de verdad, eso está bueno. Y con la ¿Cierto? bandera, así en el. Sí, o pueden abrirse un servidor Colombia Craft o algo así, Colombina Craft. Tres. Colombia Craft, espacio viva la champeta. Combi Craft, Chambe Craft. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Entré, Chambe Craft. entré. No, entró. Estamos en la misma, macho, Alejo, no, mano. Oh, yo estoy con Goku. Estoy con Finn, estoy con José Box, que ya fue saludado, debidamente saludado. Con Paulita Cute, sí, y los otros no los reconozco. Y si son nuevos suscriptores, pues muchísimas gracias también. Y como siempre les digo, como están. Mira, ahí está Paulita, ahí está Paulita. Déjame no matar a Paulita, porque por fin Paulita pudo entrar a jugar. Vengo, la mato y se enchisma. ¿Ustedes dicen eso en Chismar? No. ¡Oh, mira! No. En Chismar es como se molesta por mucho tiempo. Se molesta así. No. Sí, es un chisme, pero en Chismar. No, acá chisme es como que te cuentan un chisme. Exactamente, sí. En chismar, ¿no? Wow. José, Box mató a Paulita y pues yo no puedo hacer nada. José Box. Carambolito. Y lo mato. Oh, es que ya estaba demasiado armada. ¿Sabes? Hoy es el directo
del aprendizaje. Ajá, ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué cosas hay allá que creas que no hayan acá? O sea, palabras, Ah, palabras acá, uf, un o montón. Lo que pasa es que hay comida. muchas que son malas. Como te digo, lo de la bandeja colombiana, ¿verdad? Así que se llama. Bandeja paisa. La bandeja Bandeja paisa, paisa, pues, hombre. todo eso se come acá, pero no necesariamente junto. Tres. ¿Estás ahí? Tres, Acá estoy, acá estoy, acá estoy. dos, Ya. uno, vamos. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te dijo? Pues, mano, los guanimes, eso es bien puertorriqueño. Oye, ¿sabes qué? Solo he escuchado. Guanime. O anime, sí. Guanime. También se usa despectivamente, como decirte si eres bien. Bien. Mira, estás al lado mío. Al frente ¿No? tuyo, mira para adelante. Para allá, voy para allá, voy para allá, voy para Y allá. este. Guanime, eso me suena, creo que es una comida acá. O creo Pues que... unos sorollitos que parecen tamales. Eso es lo mismo, básicamente, los tamales y los guanimes. Ah, vale. Sí, 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 Guanime. sí. Tienen un alguito de diferencia, pero básicamente es lo mismo. Este zángano. Ay, Alejo, ¿le metiste? Sí. Yeah, me asustaste de momento. Yo dije, Dios mío, me lo matan. ¿Esto Me lo tienes algo de matan. comer o algo con lo que me pueda curar? Tengo dos manzanas de oro. Ahí una. Guanime. Guanime, también es despectivo. Se usa despectivamente si te quieren decir como que, ya, tú estás bien. Tú eres un guanime, como que, ya, tú eres como que. Está flaco y débil. Pues mira que a ¡Uy! mí lo que... ¡Agua! ¡Ay, no! ¡Agua! ¡Agüita! ¡Uy, Mira, mira! abajo de la isla hay un cofre. ¿Lol? Sí. Aquí debajo, si rompes esto, si rompes el glowstone. Déjame protegerme aquí, que esto entre un poquito Pues atorado. mira, ¿sabes? Veo el futuro. Puse el bloque de agua y dije, Elías se va a caer ahí. Qué bien, gracias. ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta de Chico, acá? mano, tú tienes un pico. ¿No? Allá abajo hay un cofre. Y ¿Sabes qué a quizá mí te. lo que, Ajá. qué es lo que a mí me gusta de acá? La cantidad de etnias que hay, la cantidad de idiomas, de lenguajes, de acentos. Por ejemplo, acá hay muchos, muchísimos acentos. Como te comentaba la vez pasada, está el pastuso, está el boyaco, está el rolo. El rolo. Está bien. O los otros días estaba con las amistades de nosotros colombianas que iban acá en Puerto Rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es Ajá. eso? ¿Quién se está golpeando ahí? ¿Quién está A mí muriendo quemado? me está golpeando, sube, sube. Que me mete. ¡No! ¡Me morí! Voy a comerme esta manzanita. Quedamos tres. Por Ya ejemplo, estoy ¿sabes? Voy a sufriendo. hablar como pastuso. Ajá. A ver, esperad. A ver si. ¿What the fuck, Alejo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? Es que los pastusos. ¿Y sabes qué? O sea, si digamos, los chistes se le burlan mucho a Juanito y eso, acá se le usa. O sea, siempre está el chiste del pastuso. Creo que fuera ya te había dicho, ¿no? Ahí está. ¡Uf! Se murió con su propia lava. Épico. Epiquismo plus. Y quedamos. Mira, quedamos. Aquí se fue. Perdón, amigo. Perdón, perdón, perdón. ¡Yeah! Loco, tiré lava. El tipo iba con la lava, brincó, la puso y se quemó. Yeah. ¿El que te mató a ti? Sí, Mira me este, tiene corazones. ¿Cómo yo me puedo poner esto? Creo que yo también puedo, mira, Yo le soy das Bowler, yo nada. soy Bowler. Yo ¿Qué? quiero corazones. Dame, dame, dame. Mira, yo tengo el de portal, ¿dónde estás? Happy Villager. Happy Villager. F. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Turn off effects. List of effects. Mamá, me están violando. No, en serio, me están violando acá. Guaclea, huyo, huyo. F2. Dios mío, esto no es. F5, F5. Quiero verme. ¿Y tú me ves como Bowrero todavía? Quiero ver otra Otra vez. vez tus ojitos de noche serena. No te digo que es universal. Creo que sí, es que ni siquiera te veo porque no tienes. Ah, ya, sí, estás border. Mira, Sí. yo tengo el de portal, mírame. A ver. Es cierto. ¿Y cómo lo pones? ¿Lo seleccionas ahí en el cohetito y ya? Sí, y le das el cohetito y ya. Yo quiero la vida. Míralo aquí. Hearts. Oh, ¿Tengo corazones? estoy enamorado, Dios mío, los tengo. sí, ¿Y por qué yo no los veo? no sé,
Ah, para, foto. Esto es una foto buena. Foto. Es que te salen por intervalos. Ok. Foto aquí. Aquí está. Ah, sí, lo veo. Yeah. Yeah, maracuyea. Qué cool. Soy feliz. A mí me gustan los corazones. Me gustan los corazones. Yes, very well, mondongo. Mondongo. Eso se come acá, mondongo. El ¿Qué es mondongo. mondongo allá? Es como una sopa, si no estoy mal. Pero tiene como. Es como una sopa grasosa. Sí, como masacotuda. Masacotuda. Dicen masacote allá. No vacile, que allá dicen masacote. Más, no, se dice, bueno, sí, masacote, pero no sé, se usa muy poco, es como más bien masacotuda. ¿Pero qué masacote allá? Pues como lo mismo, que como una bola de algo. O sea, como que se Wow. enreda algo Tú sabes que y yo digamos. nunca supe que era masacote solamente el término. Acá se usa masacote, la palabra, cuando es algo bien, bien bueno. Más bueno. Sobre todo la gente que toca salsa, la música de salsa, ¿Qué masacote? usa mucho esa palabra. Esto es un masacote. Y ahora, cuando tocan bien afincado, que es otra palabra, afincado, Esa sí la he escuchado. cuando tocan así, es un masacote, pues ahora me hace sentido que es como algo, como una masita de algo, como algo bien espeso, con cuerpo, Sí, con con consistencia. consistencia. Eso me gusta, ahora sí lo entiendo. Nosotros usamos una palabra que ahora que estamos hablando así de binges de República Dominicana, también los salseros acá, que Ajá. le decimos cocolos. ¿Opolos? Cocolo, como a los raperos, acá le decimos a los reggaetoneros, a ¿Qué reggaetoneros, es eso? acá le decimos cacos. Están hablando de tu clase de geografía. ¿Quién? Que pensé que te estaban hablando de tu clase de geografía, que me estás dando una clase aquí de cultura popular colombiana. No, es que mira, todos dicen que, o sea, por lo menos las personas que yo conozco dicen, no, Colombia no sé qué, y todo el mundo quiere viajar a los Estados Unidos y eso. Pues yo digo, ¿para qué si tienen tantas cosas aquí que ni siquiera conocen? Por ejemplo, en Pasto hay unas piedras súper gigantotas indígenas que son muy, muy, muy bonitas. A mí Fora me habló de un lugar que había una piedra flotante. Sí, y fíjate que hay una cosa que se llama Caño Cristales, y o sea, es como un río. Pero un río rojo, azul, verde, de colores. Ah, de verdad. O sea, pero ¿es el agua o las piedras hacen que se vea La, así? las piedras, los corales. Qué bien. Y yo digo, o sea, ¿para qué quieren irse a tantos lugares si todavía no conocen lo que tienen? Que uno a veces no, uno a veces no lo, ¿cómo te digo? No lo aprecia. Hasta que te vas afuera, cuando te vas a vivir a otro país, entonces dices, ay, Colombia, tan Tierra bonita y sin querida, nieve. himno de fe y armonía. ¿Qué? ese es el himno. No, 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 eso es como una cancioncita. Dice ¡Wow! Colombia, tierra querida. Dice, himno de fe y armonía. A rayos. Esa canción no es típica, pero es como casi. Sí, de hecho te estaba diciendo yo ahorita eso porque es que acá hay unas canciones que suenan en Navidad mucho que, por ejemplo, está la de Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti. Me acabo de tirar un clasicón de clase de Skywars. El tipo venía con armadura de arriba, de pecho, de pie, de zapato, de pecho, de pantalones. Y venía con todo, venía con espada de Iron y le acabo de poner un clase de lavazo. Que te digo, si tú no tienes armadura, lo mejor que puedes poner es lava, no vayas ni con la espada, mano. No vayas, mira, aunque pierdas poniendo la lava y te equivoques, ve con la lava porque con la espada no vas a poder. O sea, yo una espadita de piedra ahí, porquería que tengo. Y perdió, o sea, y ahora tengo armadura. Ah, pero perdí en la lava, perdí la armadura de. Del pantalón de hierro. Pero está bien, ¿Sabes cuídate. cuál otra me gusta a mí que me hace sonar? Ah, sonar. Te Una palpita, te palpita. que dice, es que yo no sé por qué acá cuando llega diciembre llega esa musiquita que es especial y uno, o sea, como que le llega al Sí, ambiente. porque esa es la época. También eso es un error. Porque Por solamente esperan en la época. Acá en Puerto Rico hay una canción que habla de eso, que solamente escuchan esta música cuando viene Navidad. Y es una lástima porque hay música bien buena, típica, que la gente no la aprecia. Sí, a veces pasa. ¿Sabes que a mí me gustan los boleros?
Ah, no, no, definitivo. Mira, estamos Elías contra Elías. Elías. Elías versus Elías. Elías contra Elías 31. O sea, Dios mío, esto es el destino. ¡Ah! Por poco caigo. Ajá, me decía, mala mía, discúlpame, Destiny, que me gustan los boleros también. Definitivo, a mí también, yo soy bastante variable en eso. Yo escucho esa música que dicen que parece de Sí. viejito. Me gusta, me gusta. Sí, a Y mí dice, también ay, me Dios gusta. mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque esa gente tocaba bien, bien brutal. No, y son muy buenos. Tú comparas a la gente con esos tríos de antes, loco. Tú comparas a los de ahora y te dices, esa porquería. Mira, gané. ¡Woo! Mira, Alejo, te tienes una palabrita por ahí en el chat. Voy, voy, voy. Mi Chulz quiere que diga algo. Espera, ya voy. Pues ya voy que estoy aquí con Keep the Kit y le voy a presentar un foradero. Pues yo como sé que voy a fallar, va a ganar Keep the Kit, ya, ganó Keep the Kit. Hola, saca la foto. Te voy a esperar aquí, te voy a esperar aquí. A F5, ver, F5, F5. ¿dónde está lo del Estoy chat? en la A parte de ver. atrás, en la parte de atrás. Estoy aquí con un poquito de F5 aquí para que los suscriptores salgan. Mira, Amazonas, que está aquí de Puerto Rico. Amazonas. Yo siempre he querido conocer el Amazonas. Uf, ¿qué? Pero tú vives bastante cerca. Sí. Tú tienes una, de hecho, sí, tú tienes una de las colindancias. Qué bien, qué bien, qué bien. Hola, Jobbox, hola, Amazonas. Mira, digas, oh yeah, épica y sensualmente. Saca la foto. Hola, Sergi Enríquez. Mucha gente nueva, de verdad, estoy bien animado. Dale, dale, dilo. Tres, Oye, dilo. mira, bueno, Ajá. primero esa, ándale. Dilo. Oh, yeah. ¿Y qué es lo Mira, otro? me dijeron que dijera buenos días con la voz de Tío Grampa. No sé si pueda. ¿Sabes que me gusta Tío Grampa? ¿Cuál es Tío Grampa? El que sale en Cartoon Network. Tío, es que yo no veo televisión. ¿Y cómo es? Quizás en inglés, ¿cómo es en inglés? En inglés es como Good morning. Pero ¿cómo es el nombre en inglés? ¿Cómo es el nombre en inglés? Tío Grampa. Así se llama, Tío Grampa. Sí. No, pues no lo he visto. Me lo tienes que enviar luego por Uncle Grant. Facebook. Es muy, muy, muy random. Pero en español el doblaje es así como, buenos días. Siempre hace 3, así. 2, 1. Tengo que buscarla. Me tienen que enviar una foto. O sea, es que yo no veo casi televisión, mano. De verdad. Yo soy como que Veo muchos muñequitos. 100% YouTube, básicamente. ¡Ay! Ya llegué acá. Sí, no. De hecho, en casa lo que se ve es Netflix, YouTube y Hulu. ¿Hulu? Hulu. Pero, ¿qué carajos es eso? Te sorprendió Hulu. No sé lo que es Hulu. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! No. ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Qué matanza! ¡Acho! El tipo venía para donde mí. No se esperaba eso. Él nunca se esperó ¿Hulu? morir el día de hoy. Pero es una buena noche para morir. ¡Wow! Pues tú no sabes lo que es Hulu. No. Hulu es... ¿Sabes lo que es Netflix? Sí. Pues es lo mismo, pero sabes que Netflix, no, no, pero tienen dos grandes diferencias. Netflix es más basado en películas y Hulu en series de televisión. Ah, pues ya ahí Una está la diferencia. gran diferencia para la gente. Hay gente que no le gusta ver películas, gente que es bien fanática de las series. Y tú sabes, la dan en televisión, al otro día está en tu casa. Al otro día la puedes ver, que bastante chévere. En comparación a pagar un servicio de cable, que es bien caro. Y realmente uno muchas veces no ve todos los canales o no ve y punto. Y bueno, me gusta el internet porque tú puedes ver lo que te gusta cuando tú quieres y como quieres. Y eso es un buen anuncio. Por eso es que me gusta YouTube mucho. Saludos a Keep the Kid. ¡Wow! Keep the ¡Oye! Kid. ¡Hayama! ¡Hayama que muero! ¡Ah! Loco, apreté el menú en vez de cambiar a la espada. Tengo el 1 aquí con el botón. Y en vez de darle el 1 le di escape arriba, a escapar. Y salí el menú y ahí morí. Por un centímetro me costó la vida. Mira esta, mira esta. ¿Qué cosa? ¡Wey! Amazona, Amazona, Amazona. Déjame ponerme esto aquí por los comments. Yo no sé, los suscriptores ya se tienen que dar cuenta. Mira, Elías, una pregunta. ¿Te gusta Dragon Ball? Mira, yo me vi todos los capítulos de Dragon Ball Z, desde el principio hasta el final. Y me vi los de Dragon Ball Pelado también. Me acuerdo de los primeros capítulos cuando Gohan tenía rabo y se convertía en mono.
Ah, oh, eso era genial. Y sí, estaba brutal porque también el estilo de dibujo cambió poco a poco. Aquellos eran más rústicos, más. Se notaba que eran más a mano, no sé. De hecho, No sé. sabes que todos mis compañeros de la universidad son muy, o sea, les gusta ver mucho anime, Ajá. pero yo digo que no, o sea, el anime que hay ahorita a mí realmente no me gusta, me gustan solo las series viejitas, me Es gustaba que ver Ranma y medio, Slayers y esas cosas. ahora son novelas. No sé. Sí, O sea, son ya novelas no, dibujadas al estilo anime. ya no tienen el mismo estilo. Anime mucho más allá. Anime tiene unas características bien particulares. Que algo que le critican mucho a Dragon Ball. Que es que pasa tres capítulos tratando de tirar un Kamehameha. Eso es bien anime. Porque el anime es Ajá. pausado. Tiene acción y tiene movimiento, pero es pausado. Tú puedes ver una toma que parece una foto, pero te das cuenta que en el fondo hay unas hojitas moviéndose. Y casi parece fotografía, pero hay un movimiento bien suave. Y eso es súper anime. Esto, mi villano favorito del Dragon Ball, ¿sabes quién es? Ajá. No, espera, espera. Estás en peligro, estás en Sí, peligro. estoy aquí. ¿No has visto ese mapa que sales como en un cuadrado y el cofre está por allá en una esquina? Sí, que mueres de... ¡Oh, mi María! Me están tratando de tumbar. Déjame comerme una manzanita de esta. Sí, es el mapa más peligroso de todo, que de la primera pueden morir. Sí, y mira, Y me moriste. mataron, sí. Mira este, diciendo Kailak. Yo no sé dónde ellos sienten... ¡Oh, mira Amazona! Yo no sé dónde ellos sienten el... ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 Mi ta, 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 ta! villano favorito de Dragon Ball es, bueno, de Dragon Ball ¡Oh! Z es Majin Buu. ¡Oh, Majin Buu! Me acuerdo el nombre. ¿Cuál era ese? Me acuerdo de El Majin Buu. gordito, el rosadito, el que convertía a todos en ¡Ah! chocolate. Sí, pero el después él como que hace las paces, ¿verdad o no? Sí, se vuelve bueno. Sí. Que ayuda y todo. A mí me gustaban mucho los capítulos que Goku estaba en el cielo. Que Tú no te has... estaba caminando el... ¡Ay, Dios! Camino de ¡Ah! la serpiente. Sí, y que también él tenía que... Y algo me hizo mucho sentido, yo creo que los astronautas lo hacen. Que se llevan el cuerpo a un extremo de no poder brincar por la gravedad y no poderse mover por la gravedad. Y después cuando llegaba a la Tierra, como pudo con tanta gravedad, podía brincar y podía ir al cielo. Eso me estaba bien curioso. Yo vi mucho también una serie que se llama Technoman. No me suena. Que en el mundo de anime se llamaba Tekkaman Blade. Pero en inglés era Technoman. No. Brutal, excelente, mano. Y muy poca gente la ha visto. La daban antes de ir a Tú. la escuela. Tecnomán, eran dos hermanos. Y ellos se Ah. metían dentro de unos robots. Y hay uno que era bien malo, otro bien bueno. Y para el tiempo de Samurai X. Eso me parece, me suena como al Barón Rojo o a Evangelion. Evangelion me acuerdo, pero nunca, yo creo que nunca lo vi. Tú llegaste a ver Catsup, sopa de gato. No, aunque me suena más como a Cat Dog. ¿Te acuerdas? ¿Tú te viste Sí, Cat Dog alguna vez? claro. Yo la vez pasada Claro, estaba cantando eso en el baño y que decía: un buen día con un guau y un miau, un bebé nos desconcertó. No así era era un la perro ni canción. un perro, solo un perro y gato llamando Cat Dog, Cat Dog, A ver, Cat Dog. no recuerdo tan bien la canción como tú. No recuerdo la canción tan bien Soy como muy tú. bien por caca. Pero te lo Pero recomiendo, ¿viste? genial. Catsup, de corazón. Un anime. Bueno. Es una película que dura como 40, vamos a ponerle como 40 minutos. Bastante corta, pero mano, brutal. Y es de eso mismo, es de unos ¿Cat qué? gatos. Es catsup, como sopa de gato. Sopa de gato. Espérate, eso se sabe. Y es Ya no. brutal, brutal, brutal. ¿Sabes? Súper recomendada. Y si tienes la vena así anime real, ¿sabes? El pausado, la espera. La fotografía y todos esos elementos. Excelente, 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 excelente. Si viste que van a sacar Ajá. en el 15 una película nueva de Dragon Ball Z que supuestamente es el regreso de Freezer. Embuste. ¿Y qué hizo Freezer para regresar ahora? O sea, Ah, es el caí. regreso
¿Y cómo rayos regresa pues de pronto Freezer? Lo revieron. Mira, pues, ¿qué celda te gusta más, Alejo? Hola, Marifer. ¿Te gusta más? Ajá. Pues creo que los primeros. Te escucho entrecortado, Alejo. De repente. ¿Qué más? Dame ver, ¿no? Es la... Alejo. 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 Hello. Hello. Acá estoy, acá estoy. Que ahora sí te escuché, es que te fuiste bien entrecortado y como que no. Todavía. Mira, ¿sabes qué, Alejo? Que se perdió. Que el... Nada. Que llevamos hora y media. El Zelda que más me gusta... Ahora sí te escucha. Que el Zelda que más me gusta es... Bueno, me gusta el Minish Cap y me gusta el de la Ocarina del Tiempo. Yo creo que mi favorito está entre la Ocarina del Tiempo y Majora's Mask, pero bueno, esos son los dos primeros, y el tercero sería Twilight Princess. Brutal. Mira, Jorge, un saludito a Jorge Alca, que se unió aquí, un amigo mío de hace muchísimos años, que no tiene nada que ver con Minecraft, pero él me va a ayudar a hacer, él es músico, y hemos tocado juntos en la banda, y él me va a ayudar en la situación de hacer la canción para el especial de los 1000 suscriptores. Viene una canción, así que va a estar bien chévere si no muero. Yo creo que un suscriptor tratando de expresar su cariño por mí. Sí, Nico, el peor, el más troll. ¿Estás ahí, Alejo? Sí, es que estaba leyendo algo. Okay, es que okay. Vi por ahí en el chat que decía link, y lo que pasa es que dice, después no. Le das al link de la página. Mano, eres el peor. LOL, Nico. Me tira una bolita de nieve. Miro. Me hace así, Tim. Me le doy la espalda. Le digo, ok, Tim. Me doy la espalda y me tira otra bolita de nieve. Dios mío. A mí me dicen que porque pierdo de los primeros en Skyward. Si es que yo soy malo en Skyward. Yo se los he dicho. No, pero tú has ganado buenas partidas. Yo he visto que tú has ganado buenas partidas. Pero cuando estoy solito y me concentro y eso, pero yo soy malo. Ay, o sea, pero es que no es lo mismo grabando, sí. Eso es verdad. Y pendiente a que estás hablando conmigo y todo eso. No, no es lo mismo. La gente se cree que es sencillo, pero... No, que si eres bien noob. Y yo como que, ok, dale, me voy así para casa, me voy, grabo de lo más bien solito. Vengo acá y muero. ¿Por qué? Porque estoy hablando. Me preguntaron de nuevo que qué jefe me costó más de la Ocarina del Tiempo. Ajá. Pues mira, yo creo que el que más me costó de la Ocarina del Tiempo fue la primera vez que te encuentras con Ganondorf, pero que no es el Ganondorf original, sino que entras como en un castillo y hay cuatro paredes y hay cuatro pinturas. Exacto. Y de las pinturas sale Ganondorf con caballo. Ese fue el que más me costó. Sí, me acuerdo de eso. Pero eso es todavía pequeño, ¿verdad? Sí. Me costó ese y el Dragon Ball Bagia. Esos fueron los dos que más me costaron. No digas esas palabras aquí porque me banean. Esos son los mensajes subliminales de los videojuegos. Este estúpido tratando de tirarme. Mensajes subliminales. Yeah, con Alejo. Yeah. Es que me voy por ratitos. Ya por ratitos. Este tipo, mano. Eres el peor, Nico. Nico, no me mates. Es que el tipo me quiere matar. ¿En serio, Nico? ¿En serio? Es que Nico es bien troll. Te digo, esta es la última que hago team con él si de verdad me mata. Ahí se cayó alguien bien trolero. ¡Oh! Mira este. ¿Ves lo que te digo? No venga. Que el Nico dice Tim y después el Master del Universo. Ok. Ahora que me acuerdo que estamos hablando de la leyenda de Zelda, ¿sabes que me acuerdo que tú me dijiste que había un tipo que se pasaba el Ocarina del Tiempo con los ojos cerrados? Sí. Oh, me tiró un foradrop bien malo. Si no llegó a tener la manzanita de oro, hubiera muerto. Sí, se pasa el Ocarina of Time con los ojos cerrados. Y encontró un bug en el juego
Porque él decía, y así fue que yo lo conocí, él decía, estaba jugando en Twitch. Él estaba jugando en Twitch, me mataron. Él estaba jugando en Twitch y... Jorge compartiendo links aquí, dame un break. Jorge, o no compartas links. O te baneo. diciéndole a él eso, es gracioso. Él estaba jugando en Twitch con los ojos vendados, ¿verdad? Bueno, con una camisa en la cara, ¿sabes? Sin mirar, sin mirar. Y él contaba, aquí son 3 pasos hacia adelante, 4 a la izquierda, tiro el gancho, calla, y vuelve y cae. Y en una, él empezó en el sitio que no era, porque pensaba que estaba en otro lado, y empieza a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue caminando a la derecha, pero ya la había tocado a la pared. Oye, pero muy pro, porque yo me pregunto cómo hará, porque había momentos cuando tú obtienes el gancho, que digamos estás en el templo del agua, y que hay unos cositos que tienes que dispararle con el gancho para pasar de lado a lado. ¿Cómo hará para calcular exactamente a dónde tienen que disparar el Por gancho? el sonido, cuando da en la pared y cuando da en donde no es Ah, pared. bueno, Entonces, sí. chinks, chinks. Y él le daba 3 para abajo, 3 para arriba. Y entonces, pues él estaba haciendo eso. Y él una estaba así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sube una reja, o sea que hay una reja que sube. Y cuando sube, sale del mapa y camina por afuera. Y es un bug que se encontró después de tantos años en ese juego. Pero entonces lo jugó mucho. Yo apenas lo he Sí. jugado como unas 10, 15 veces. Yo lo jugué mucho, lo jugué mucho. Yo te soy sincero, yo tuve PlayStation 1 y lo cambié por el Nintendo 64. Pff, 1000 veces yo también hubiera hecho lo mismo. Lo cambié y la pasé 1000 veces mejor, la verdad. Porque era el tipo de juego que yo quería, era divertido. Porque el PlayStation siempre ha sido como que más violento. Y acción y Sí. violencia. Yo buscaba el entretenimiento como tal. Y eso pues me llenaba y me gustó. No me arrepiento. Y hecho, y GoldenEye de 007. ¡Boh! El que ponía el relojcito y se quedaba todo quieto, si ¿sí era ese? El de 007 que era de Que disparar. las armas las tenía en el reloj, que uno seleccionaba las armas en el reloj, ¿no era Ay, ese? no recuerdo eso. Pero sí, James Bond, James Bond. Pero... Es más, mira que ahora mi novia me regaló un cojincito de Zelda y está súper bonito y lo voy a poner, o sea, el diseño que tiene el cojín lo voy a poner como diseño del canal y ya vas a ver que está muy, muy bueno. Qué cool. Wow, que Está todavía muy, muy quedamos bueno. dos o tres aquí. Que todavía quedamos dos o tres aquí. La Amazona, qué bueno, me da mucho gusto porque siempre quise tener. A mí me encanta tener gente de todas las partes del mundo en el canal porque eso es de las cosas chéveres de tener un canal de YouTube y toda esa situación. Elías bloqueó subiendo contenido. Elías bloquéalo, subiendo contenido sexual. Jorge puso un link raro. Saludos a Joe Guzmán 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Perdóname, Finn. Perdóname, Finn. Pero que Finn trató de matar a Amazonas. No, y lo que estás diciendo que qué gusto ver a Amazonas aquí, que también está acá de Puerto Rico. Y me hacía falta de verdad sentir así como el apoyo de mi propia tierra, de corazón. No sentí en ningún momento que lo tuve y lo y lo y lo. Bueno, mira, yo diciendo eso y Amazonas me quiere tumbar. El apoyo de la Pachamama. Sí, el apoyo de aquí de mi propia gente, porque apoyo de México y de Colombia tengo mucho. De verdad, mis suscriptores así mayoritarios vienen de esos países. Y yo creo pues que no es coincidencia, yo creo que ustedes tienen una... Y Argentina, y sí, tienen una comunidad grande. ¿Tú te das cuenta de eso? Que tienen una comunidad grande de gente que les gusta YouTube. ¡Oh! Hay muchos jóvenes allá activos, ¿verdad? Pero tengo agua, huya, huya. Que quedamos, no, pero chica, pero si quedamos cuatro, ¿por qué me estás tratando de matar a mí? Morí. Morí, yo creo que la chica también va a morir.
Alejo, ¿estás ahí? Alejo. Alejo. ¿Ya? ¿Se oye? Sí, ya se escucha, ya se escucha. Ahora sí, ahora sí. Mira, vamos a despedir esto. Vamos a despedir esto, vamos a despedir esto. Vamos a darle aquí. Ahora. Ahora, ahora. Musiquita no quiere prender. ¿Ya me oigo? Sí, hace rato. Es que no, me se desconectó un rato. Mira que hice una jugada súper épica. Había un puente en el... Mira, Alejo. Bueno. Y me tiré a la cascada y caí en la pura cascada. Vamos a despedir, épico. Vamos a despedir. Dale, voy. Bueno, amigos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias a Alejo por estar aquí con nosotros, gracias a Nico el Peor y gracias a todos los que están en el chat, gracias a dame ver este que dice que no se escucha. A lo mejor le doy el. Ahora sí se escucha. Sí, ya se escucha. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejo. Bueno. Alejo, despídelo. Bueno, chicos, nos veremos en la próxima con un nuevo video de estos super chingones 3000. Y nos vemos en la próxima. ¡Winner! Bye. Bye.